Su destino no era Chile, definitivamente, pero vuelve. Ha estado más de 40 años viviendo en Londres. Allá es reconocida con una distinción honorífica que le otorga la reina Isabel II. Ya nos va a contar ella de qué se trata. Pero lo más importante, tiene el reconocimiento mundial, es una gran científica con cientos de artículos. También tiene libros que ha estado aportando a la medicina. Es inmunóloga y hematóloga. La doctora Marcela Contreras Arriagada. Tratamos de convencer a los gobiernos de la importancia de crear un Servicio Nacional de Sangre. De mostrarles, de hacerles un análisis de situación en su país y decir, mire, ustedes tienen tanto, no tienen donantes voluntarios, por lo tanto, si no hay donantes voluntarios, la sangre es insegura. No puede haber esto de la colecta en cada hospital y que no haya un centro de sangre en que se concentre la donación, que haya equipos móviles de colecta, que se vaya a colectar regularmente para que se haga conciencia de la donación. Me ha resultado en países como Nicaragua, en Malawi, un poco en Botswana, imagínate, todos países pobres. Y en Chile, a medias, ha resultado a medias, porque se han creado 3 centros de sangre, pero le faltan los recursos. Y los especialistas, me imagino. Y le faltan especialistas, tanto médicos como tecnólogos médicos especializados y enfermeras especializadas en medicina transfusional.